Siguiente punto es también otro convenio, en este caso para la elaboración de un plan de conjunto con el Ayuntamiento de Pamplona dentro del marco del proyecto EFIDISTRIC. Vistos los antecedentes que constan en el dictamen y que justifican la propuesta de aprobación de este convenio, visto y considerando lo establecido legalmente y que avala la regulación de este convenio, visto que la Comisión de Servicios Generales de 21 de junio se dictaminó favorablemente al citado convenio, es por lo que, habiéndose introducido unas modificaciones puntuales al borrador presentado en la comisión, se presenta como propuesta de alcaldía al amparo del artículo 82.3 del ROF, formulando la siguiente propuesta. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Burlada y Navarra del Suelo y Vivienda, Sociedad Anónima, Nasubinsa, para la aprobación del plan conjunto de las parcelas destinadas a la construcción de la central de producción de calor de la nueva red de EFIDISTRIC. Segundo, aprobar la encomienda de gestión a favor del Ayuntamiento de Pamplona para que tramite e impulse el instrumento urbanístico del plan de conjunto conforme a las determinaciones establecidas en el convenio, ordenando su publicación en el BON una vez haya sido aceptada la encomienda por el mismo. Facultar a la alcaldía para firma y cuanta documentación fuera preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo y, por último, dar traslado del mismo a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y a Navarra del Suelo y Vivienda, Sociedad Anónima, Nasubinsa. Bien, como se explicó también en comisión, este es un convenio que guarda relación con la central de biomasa que se está queriendo establecer para renovar todo el tema de redes de calefacción, fundamentalmente en la Chantrea, aunque luego pueda tener su extensión y deba tener también su extensión al municipio de Burlada, bien a edificios públicos y también a comunidades, pero bueno, inicialmente surge para dar respuesta a las comunidades que, como sabéis, tienen una mayor tradición y arraigo en el barrio de la Chantrea. En un principio se iba a instalar en una parcela única del ayuntamiento, del polígono industrial de Burlada, pero haciendo el estudio lo han redimensionado, necesitan unir a esa parcela que tienen en nuestro polígono otra parcela que tienen en el psicogeriátrico, con lo cual, al tratarse de dos términos municipales, pues tiene que hacerse la actuación esta urbanística de manera conjunta. Hay que hacer una serie de modificaciones que, bueno, ya se nos explicaron en la comisión, o se nos avanzaron un poquito en la comisión de urbanismo, y van realmente con ciertas premuras de tiempo, pues porque también todo el proyecto EFIDISTRIC depende de unas subvenciones europeas. Es Nasubinsa el que impulsa y el que tiene la responsabilidad. Nosotros nos estamos limitando, digamos, a facilitar a lo que a nosotros compete y a lo que a nosotros nos corresponde. No, si os fijáis, hemos dicho que se publicará este convenio cuando Pamplona lo acepte la encomienda, porque hay también incluso a día de hoy alguna discusión sobre si él tiene que ser convenio de plan de conjunto o si tiene que ser un convenio urbanístico, lo cual alarga plazos. Nosotros, yo creo que como Ayuntamiento de Burlada, que en principio ningún grupo manifestó su oposición al proyecto, sin perjuicio luego de los matices que se puedan plantear, creo que tenemos que intentar facilitar. Dadas las fechas en las que estamos, hemos mantenido llevarlo así y no sabemos exactamente Pamplona cómo lo va a aprobar. Iremos adaptando luego este acuerdo a lo que sea necesario para la tramitación definitiva. Insisto que lo que estamos hablando ahora es del convenio de colaboración, del plan de conjunto, es decir, no estamos hablando temas que también hemos comentado y que se tendrán que debatir, como os dije, a lo largo del verano, de cómo luego esa instalación puede afectarnos o no al tránsito del polígono, de por dónde tiene que tener la entrada o salida. Ahora simplemente estamos en esa fase previa que yo creo que se les había olvidado a los responsables del proyecto de iniciar. Izquierda Unida. Sí, bueno, es verdad que yo en la comisión me abstuve,
pero la verdad es que me quedé bastante sorprendido también por algunas cuestiones que se suscitaron en esa comisión y tras haber hecho las consultas pertinentes con las compañeras y compañeros de la Asamblea de aquí de Izquierda Unida de Burlada, pues voy a anunciar mi voto en contra de esta iniciativa. La verdad es que sí que me sorprendió la unanimidad a la hora de dar de dar un voto favorable a esta iniciativa. Y precisamente una de las razones para votar en contra es para que luego en el futuro no se pueda decir si pasa algo que todos los grupos políticos de este ayuntamiento estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y así escudarse unos grupos políticos en otros, ¿no? Yo lo que escuché en la, básicamente aparte de lo que ha dicho el señor alcalde, que es cierto, en la comisión fue básicamente que también todo el mundo daba por hecho que algún tipo de afección de otro tipo más allá de los camiones podía llegar a haber, incluso en materia de salud. Si a esto unimos el tema de la gestión, que tampoco queda clara si finalmente va a ser gestión pública de las instalaciones, gestión privada, gestión mixta, y si a esto lo unimos, que también se llegó a decir que, bueno, todo el tema de cuidado de bosques y demás, a lo que se comprometen en un principio en esta iniciativa, ya veremos a ver qué pasa, porque luego a lo mejor es más barato traer la madera de Polonia o de Rumanía, con lo cual eso puede quedar en aguas de borrajas, pues yo no sé si todo este convenio realmente merece la pena. Y yo no me basta el argumento de esto hay que hacerlo, que también se llegó a decir en la comisión, esto hay que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros. Yo creo que esto merece una mayor reflexión y creo que también el estar preocupados y preocupadas precisamente por ese tipo de posibles incidencias en la salud de las personas que puede tener esa instalación, por mucho que nos la vendan de manera muy bonita, y no tanto en los beneficios crematísticos o en los beneficios de otro tipo que puedan llegar a tener, porque es que si no, aquí se está haciendo otra vez lo mismo que ya conocemos reiteradamente que se han hecho con muchos proyectos. Yo diría lo mismo que comenté aquí cuando presenté la moción contra la puesta en marcha del wifi en las instalaciones municipales. Si pasa algo a alguien, a algún vecino o vecina, o a muchos vecinos y vecinas por la instalación de esta empresa, ¿quién se va a responsabilizar? Porque, bueno, yo no sé. Luego las responsabilidades cuando pasan las cosas cómo se reparten. Yo creo que hay un principio de prevención que deberíamos tener que mirar y que yo creo que el equipo de gobierno desde la posición de máxima responsabilidad que tiene ahora tendría que estar también preocupado por esa circunstancia y apelar a ese principio de prevención. No se ha promovido ningún tipo de debate tampoco sobre esto entre la ciudadanía. Es una cosa casi que llega de tapadillo a todo correr por los plazos de la Unión Europea, pero aquí nadie está explicando nada. Y ya digo, y lo poco que se llega a explicar, que nos enteramos quienes acudimos a las comisiones municipales, pues a veces realmente a mí en aquella comisión me dio un poco de pavor escuchar ciertas cosas y sobre todo ver cómo se admitía todo este proyecto de una manera tan acrítica como se admitió. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alfredo. PSN. Nosotros no tenemos ninguna duda de que si en vez del actual equipo de gobierno que promueve o que ha traído esto a aprobación hubiesen sido equipos de gobiernos anteriores,
hoy, por los actuales gobernantes de Burlada, tendríamos una oposición frontal y feroz. Hoy tendríamos el pleno lleno, habría pancartas e incluso en la plaza del ayuntamiento hubiera habido una manifestación para parar o para paralizar esto. Pero nosotros no somos iguales, somos diferentes. Y evidentemente todo tiene afecciones, pero queremos avanzar. Y nosotros no nos vamos a oponer, pero tampoco vamos a votar a favor como hicimos en la comisión, porque sí que es cierto que tenemos dudas sobre ciertas afecciones, que igual sí que, no todas, pero sí que algunas podrían tener su aquel, y también es cierto que ha habido una premura en la aprobación o en la aprobación de este expediente, que tampoco, bueno, entendemos por qué viene de donde, porque dicen que viene de donde viene y que hay ciertas subvenciones, pero no entendemos tampoco por qué no se ha ido avanzando con anterioridad, ya que antes ya habían venido al ayuntamiento. Y además, Pamplona, la semana pasada, nosotros hablamos con nuestros compañeros, ni siquiera tenían constancia de este tipo de cuestiones. Por lo tanto, bueno, pues la premura y la falta de información también en el otro ayuntamiento, que no en este, que sí que hubo y vino a comisión, pues es también preocupante. Y también nos vamos a abstener porque casualmente quienes están quitando la bandera europea, quienes están rechazando a la Unión Europea, resulta que luego sí que ponen el cazo para coger fondos y beneficiarse de ellos, de esos fondos europeos que hacen avanzar también, que nos han hecho avanzar como país en muchos aspectos y que nos van a hacer avanzar en muchos otros, sabiendo y teniendo en cuenta que hay cuestiones, como pueden ser los refugiados, que rechazamos, pero hay otras muchas que nos hemos beneficiado durante muchos años y que seguimos beneficiándonos a futuro. Gracias, Ramón. Juan Carlos. Bien, esto es para anunciar el voto a favor, aunque la comisión sí es cierto que nos abstuvimos. Tengo que decir simplemente porque mis compañeros no tenían al 100% la información de la legislatura pasada, en la que ya desde la alcaldía se tuvo conocimiento de este asunto. Yo tengo que decir, porque aquí yo creo que cuando entra la política, pues normalmente lo que hace es contaminar proyectos de este tipo. Esto es un proyecto eminentemente técnico y quien ha trabajado en él son técnicos especializados en esta materia. Y por eso viene de la legislatura anterior. Es decir, había una empresa pública del Gobierno de Navarra que ya tenía, además, una experiencia piloto muy satisfactoria en el municipio de Tudela, y esto no es más que una reproducción de ese modelo que ha funcionado satisfactoriamente, concretamente no recuerdo el nombre del barrio, pero en un barrio muy humilde, el barrio de Lourdes de Tudela. Y el modelo es similar en el barrio de la Chantrea y por eso se eligió el barrio de la Chantrea, que yo conozco perfectamente cómo ha funcionado con el sistema de calefacciones, de cooperativas, que además gestionada por los propios vecinos del ayuntamiento. Lo digo porque yo nací en Burlada, pero viví unos años en la Chantrea y conozco ese modelo. Y esto es una cuestión tan técnica como que empezar a cuestionar si tiene afecciones, si tiene... A ver, esto no se lo han inventado este equipo que tenemos en esta empresa pública. Han copiado el modelo de países, de otros países, países nórdicos, países que nos llevan muchos años de ventaja en cuanto a la gestión de la energía y a intentar que sea lo más sostenible posible, y creo que el proyecto es muy interesante. Que pueden pasar unos años hasta que realmente el municipio de Burlada se beneficie, pues sí, pero yo creo que tampoco tenemos que poner palos en las ruedas para que el proyecto se comience cuanto antes. Gracias, Juan Carlos, de H. Bildu. Bueno, nosotros desde luego también tenemos ciertas dudas, no conocemos a fondo el proyecto, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro que no es Burlada quien impulsa esta central de biomasa. Los terrenos en los que se va a construir tampoco son propiedad del Ayuntamiento de Burlada. Desde luego, votar a favor de este convenio para nosotros no supone dar un cheque en blanco a este proyecto, ni siquiera supone
manifestar nuestro apoyo explícito a que se cree o se construya esta planta, y desde luego nos reservamos la posibilidad de oponernos a ella si realmente, bueno, cuando estuvimos a fondo el tema, creemos que hay que hacerlo. Afecciones, hay que estudiar si tiene afecciones. Nosotros desde luego también tenemos una preocupación por ese, por esto, ¿no? Pero repito que, bueno, que la aprobación de este convenio no supone ni apoyar la creación de esta central, ni supone impulsarla, ni supone nada de este tipo. Simplemente, pues bueno, damos paso a los siguientes pasos, que es donde tendremos que ver, pues bueno, el proyecto. Todavía nosotros no conocemos con detalle ni qué magnitud va a tener, ni qué se va a quemar, ni cuánto, no conocemos en absoluto todo este detalle, ¿no? Y eso es lo que viene a partir de ahora. Y ahí pues ya veremos si apoyamos o no apoyamos y nos oponemos o no nos oponemos. Bien, pues nada, previo a votar eso. Efectivamente, ahora estamos en la fase que estamos. La premura, la verdad, es que nos viene impuesta de fuera. Es decir, a nosotros tampoco nos gusta tener que andar un poquito a contrarreloj. Y simplemente, pues eso, lo que ha dicho Juan Carlos, es cierto que es un proyecto que venía de la anterior legislatura, con lo cual entiendo que venía apoyado por otra administración y otros socios de esa administración. La entrante también lo continúa, entiendo, porque habrán hecho su reflexión al respecto. Bueno, pues iremos viendo cualquier cuestión. También es cierto que el barrio de la Chantrea pues es el barrio que lo está impulsando, lo cual no quiere decir que no se pueda en un momento determinado engañar a la gente, ¿eh? No estoy diciendo, pero bueno, creo que es un barrio también que ha demostrado que suele tener control sobre sus actuaciones y es un barrio peleón. Todos tenemos nuestras dudas porque realmente cualquier tipo de central que produzca energía pues parece que nos puede provocar algún tipo de sospecha o de miedo, pero bueno, pues iremos, como ha dicho Xavi, iremos viendo. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Sí, vale, pues abrimos una segunda ronda. Pensaba que no era necesario, pero Alfredo. Simplemente resaltar que la cuestión de las afecciones es que yo solo las he escuchado en la comisión, porque como bien se ha dicho aquí por parte del grupo de H. Bildu, es que no se sabe nada de este proyecto. Entonces, es que todo esto surgió de comentarios y del debate que se suscitó en la propia comisión. Entonces, no es que entre la política o deje de entrar la política, es que en la parte incluso técnica se reconoció que no se sabía que iba a haber afecciones en un principio, y ya luego al final ya se daba por hecho que iba a haber afecciones, pero que bueno, que eso casi era lo de menos. Yo pediría de verdad una reflexión en el voto una vez más a los grupos mayoritarios, porque no es que no pase nada por dar el placer de aquí, es que precisamente aquí se puede evitar que esto siga adelante, porque si es verdad que se tienen dudas, se tiene que dejar claro. Yo creo que hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad humana también, porque si hay afecciones no estamos hablando de que pueda producir catarros, o que pueda producir, yo que sé, un picor un día en concreto. Estamos hablando de que yo supongo que este tipo de instalaciones pueden producir afecciones muy serias entre la población. Entonces, dar así el placer porque tienen premura y porque hay que hacerlo, yo creo que hay una doble responsabilidad, y yo de verdad pediría que no se tomara esto a la ligera y que no se diera un voto afirmativo a esta iniciativa. Gracias, Chema. Gracias. Simplemente, no. ¿Queréis alguno más intervenir? Bueno, simplemente aclarar al portavoz de Izquierda Unida que este proyecto se presentó a todos los grupos en la legislatura pasada. Yo al menos asistí a una reunión. Es decir, que conocido es, por otro lado, creo que todos los grupos que estamos aquí presentes podemos tener nuestros grupos espejo en el Ayuntamiento de Iruña, con lo cual creo que es un tema que sí se está siguiendo. Yo no generaría tampoco, cuando se ha hablado a veces de afecciones, yo no generaría un clima de riesgo, de peligro, sin tener nada claro, objetivo o científico. Es decir, cuando se habló en la comisión de que podía tener afecciones, es que aunque te dicen no tiene ningún escape de partículas, seguro que algo se escapa. Cuando se dijo, por ejemplo, el tema, que por cierto lo manifesté yo, que había estado consultando, pero sí me preocupa, el tema de que esto también es atractivo porque permite una gestión integral de nuestros bosques, quien me informaba que era conocedor decía, hombre, sí,
pero claro, luego más adelante a lo mejor resulta que es más económico los bosques de no sé dónde. Entonces, son de esas cosas que muchas veces no vamos a poder controlar, incluso queriendo, ¿no? Es decir, para eso me refería. Oye, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien.